al niño, al gran cocinerito argentino, Tomás Gulmaneri. Un amigo de la casa, un amigo nuestro. Este, señor director, por favor, póngale el marco como corresponde, así, formal, la situación. Es la receta para el mate. Usted ha demostrado, mi querido Tomás, ser muy bueno en preparaciones dulces y en preparaciones saladas. Sí. Ahora, estas sí, si bien son dulces, una cosita nueva. Así que queremos ver qué tal son sus palmeritas. Sus dotes panaderiles. Exactamente, bueno, don querido. Está pegando un estiro el amigo. La semana viene un poco más alto. El año que viene ya tiene que cambiar la sección. Los zapatos de Jimena usa. Usa zapatos. Es increíble. Muy bien. No, si lo riegan a los niños. ¿Sigue las vacaciones de invierno? Sí. ¿Cuánto le queda? Hasta el martes de la semana que viene. Hasta el martes de la semana que viene. Y lo vas a cobrar hasta el martes de la semana que viene. Hasta el último momento, disfrutando. Sí. Bueno, querido, ¿cómo hago para hacer esta tarde ahora en unos minutitos unas muy buenas palmeritas? Tenemos acá 350 gramos de harina 4 ceros, que le vamos a agregar una pizquita de sal y un chorrito de esencia de vainilla. Mire usted. Y vamos a empezar a tomar la masa con 200 a 250 centímetros cúbicos de agua a temperatura ambiente. O sea, fresquita. Sí. Qué bárbaro. ¿Cómo usted la receta es de su creación, de su creatividad, de su autoría? Sí. ¿O la choreó por ahí? ¿Cómo? No, es mía. ¿Es suya la receta? Leí muchas recetas y de ahí saqué una. Es una síntesis. Sí. Muy bien. Junté todo y, nada, y la traje. Me parece bien. Y está comprobado, ¿no? Las hizo. Y mira, o sea, no nos va a usar nosotros de conejito de India, ¿no? Mirá esta, Cala, con dulce de leche en el medio. Esa tipo sanguchito. Palmera alfajor, ¿cómo es? Esta es espectacular. Palmera alfajor. Muy bueno. Volviendo a las cantidades, Tommy. Sí. Harina 4 ceros, ¿cuánto? 350 gramos de harina 4 ceros, un chorrito de esencia de vainilla, una pizca de sal y 200 centímetros cúbicos de agua, y así vas tomando la masa. Y aprovecho este momento para mandar... aprovecho este momento para mandar tres saludos. Uno a Santiago Ross. Espere. Sí. Tres saludos. Bueno, pero... ¿Sabe lo que vale? Saludo por televisión. Bueno, ¿cómo pero... tres? Así nomás, los tiene contadísimos igual. ¿Son muy amigos? Muy amigos. Muy íntimos amigos. Muy íntimos amigos. Bueno, la dejamos pasar. A ver, ¿puedo? Por favor, sí, dele. Uno a Santiago Ross, uno a Tina y a mi abuela, y otro al hogar Madre Teresa. Ahí fueron cuatro. Bueno, ahí fueron cuatro. Pero Tina y mi abuela son como... Es como una. Sí. ¿El primero qué es? ¿Un amigo del cole? Sí. Santiago Ross. Santiago Ross, sí. ¿El amigo del cole? No, lo conocí ahí en Instagram. ¡Ah! Uno amigo de los medios, de cómo se dice la... ¿Pero y se conoce personalmente? De las redes sociales. ¿Qué? No, me regaló un dibujo y me dijo, ¿me puede mandar un saludo? Y yo le dije que sí. Yo le desconfío, ¿eh? Yo le desconfío. Yo lo quiero ver cara a cara al Santiago Ross. Bueno, no por sé. Por la duda, digo. Que venga. Buscarlo en Instagram, ni idea. ¿Y el otro que era? ¿Tu abuela? Sí, esa la conocés. Mi abuela. ¿Con quién? Con... ¿Dijiste tu abuela Tina. Ahí? Y Tina, que me enseñó un montón de cosas. Sí, para cocinar. Y al hogar Madre Teresa, que es donde Madre Teresa. Muy bien. Le das. Hasta y luego... que tomas la masa. Sí. Una vez que tomas la masa, sí, la mandás a descansar unos 20 o 30 minutos. Jugadito, compañero, que se pone a hacer palmeritas con harina con una camisa azul. Porque veo que los panaderos usan blanco para que no se le note el espolvoreado de harina. Porque se llenan de harina. Y por ahora la lleva impecable. Muy bien. Por ahora. Sí, qué lindo. Lo que pasó antes. Estaba blanco. O te pasaron la aspiradora por todos lados, ¿no? Y es común. Bueno. Tommy, ¿qué haces con esa masa que tomaste? La mandamos 20 o 30 minutos a la heladera. No, a la heladera no. Para, así, a temperatura ambiente, para que descanse la heladera. Para que relaje el gluten. La masa, perdón. Bien. Sí. Y ahora empieza el estirado. A estirar. Che, quiero decir que son no aireadas. Son deliciosas. Mira, Cala. Sí. Bárbaro, che. No, salieron espectaculares. ¿Ves? Muy tiernitas. Buenísimo. Con el dulce de leche, esta combina, esto del alfajor de palmerita. Me pareció como muy bueno. Lo estira bien. Después de 20 minutos de relax. Después de 20, 30 minutos, sí. Bien finito. Bien finito, ¿qué viene a ser? ¿Un micrón? 2 milímetros 3. Ah, 2 milímetros 3.
Sí, acá no hay tiempo para estirar tanto porque hay poco tiempo. ¿Viste cómo es acá? Qué clara que la tiene. La televisión es tirana, ¿viste? Famoso, vio. Es así. El tiempo tirano. Que si lo tuviésemos, le damos muy finito. Bien finito. Sí. Y si no, igual así está bien porque ahora hay que hojaldrarla y en tu mente o haces dos tiritas así, la divides en tres la masa. Uh-huh. Y acá tenemos 200 gramos de manteca pomada que vamos a esparcir. Menos yo lo que hago. Chivori se fue. Sí, menos mal que no está. 200 gramos de manteca blanda. Sin nada, no sin tiene nada. Harina, nada. Bien. Si la ves muy, muy pomada, le puedes agregar el resto, un poquito de, de harina. De bien. Harina. Yo lo que hago es poner mitad ahora, cierro y acá le pongo la otra mitad. Mira vos, mira. Si haces un hojaldre normal sin hacer esto, necesitas darle 5 vueltas. De esta manera yo le doy 4 porque acá es como que estás adelantando. Son las famosas palmeras de Palm Beach. ¿Sabes que están? No. Pero, ay, ay, ay. Pero muy tapalo, tapalo. Che, Tommy, traje para hacer unos buñuelitos de lechuga ahora a la tarde. ¿Batimos huevos? Sí, no, podemos seguirlo. ¿Qué estás haciendo? Estamos jugando a la harinita. La masa. Ah, bueno, bueno, busco una clara de huevo para que hagamos esto. Claro, sin yema. No, no. Dios mío. Sigamos rápido antes de que huevo. Bueno, le pusiste 200 gramos de manteca poma. Haces una solapita y el otro arriba de la solapita. Sí. O sea, cargadel y cargadel. Mucho manteca. A esta ya le dimos 3 vueltas de las que te mostré recién. Sí. Y le vamos a dar una cuarta para mostrarte bien, bien las vueltas. Wow. ¿Está bien? O sea, que le das una vuelta, la mandás a la heladera. Le das otra vuelta, la mandás a la heladera, ¿sí? Vas viendo, si no está muy blanda, le podés dar 2 de una. Bien. Yo lo que hago es, hago 2, la mando a la heladera 20 minutos. Hago 2 más y después armo las palmeritas. Me imagino que ahora en vacaciones debes estar cocinando a full, Tommy, ¿no? Sí, cocino todo lo dicho. Cocina para la familia contenta, ¿no? La familia para el consorcio. Qué bueno. Para el barrio. Claro, un genio. Bien, ahí la masa. Sí. La masa estirada. Sí, bien estirada y a esta le falta una vuelta. Perfecto. Ajá, a ver cómo es la vuelta. Divides en 3 para un lado. Para el otro. Bien. Y a descansar. Perfecto. Ahí no le volvés a poner ningún mejunje. No, ya porque le ya tiene y se va para que tenga igual. Muy bien. Acá ya tenemos una masa estirada bien finita, que esta ya tiene las 4 vueltas. Sí. Y vamos a armar las palmeritas. Las palmeritas. El armado de las palmeritas. Por favor. Muy bien. Ahí va. ¿Cómo se arman las palmeritas? Las puedes estirar con azúcar impalpable y ya están dulces. O lo que hago yo es azúcar acá arriba. Esta ya está bien, bien finita. Uh-huh. Azúcar común, así. Por arriba. Sin pintarlo con nada, solamente azúcar. No, porque la masa es bien húmeda, entonces ya se pega. Si no, con un poquito de manteca. Acá le puedes agregar un poquito de ralladura de limón y queda rica. ¡Epa! Rico, y ahora rico. La empezamos a armar. Bien. De un lado empezás a doblarla. Sí. Hasta el centro. Está bien. Enrollás. Enrollás. Y ahora del otro lado. Oh, qué rico esto, por favor. Son muy ricos. Con hojaldre casero, aparte. Qué bárbaro. Ah, sí, si no lo querés hacer casero, compras masa para tarta hojaldrada y sí. Ah, bien. Pero te recibí de vagones. Sí, no así es tan son mucho mejor. Ni hablar. Claro, ahí va. Y ahora cortamos con un cuchillo bien filoso para que las capas de hojaldre no se peguen todas y quede bien creo hecho. Creo que como que aguillotinás. Claro. Sí. Un corte así. Bien, ahí. No arrastrás en el corte. No. Bien, bien, bien filoso. Y ahí las vas armando. Bien. Armas todas, todas las que quieras. Sí. Y las mandas al horno. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo de horno? El horno tiene que estar prendido, obviamente, anticipación, ¿a cuánta temperatura? Temperatura media, unos 5 o 10 minutitos, la da vuelta para que se dore de los dos lados. Bien. Y sí, así se dora de los dos lados. ¿Sabe que obviamente que esto es para el mate, ¿no? Esto, discúlpeme, estas son más grandes, la intromisión, está bárbaro hacerla toda la parte dulce. Sí. Pero, en una ensaladita. De rúcula y jamoncito y un quesito crema y un aderezo.
poner un huevito poché arriba de una palmerita. ¿Eh? ¿Por qué no? Un huevito poché, la ensaladita también. ¡Vivan las palmeritas! El dulce de leche lo dejamos... No es el caso del dulce de leche. Esto me encantó igual. Y se nos ocurrió rellenar de dulce de leche y hacer un alfajor de palmerita. ¡Qué rica idea! Me parece espectacular. ¡Zócalo! ¡Espectacular! Me parece espectacular. Es excelente esta idea. Ahí, bien. Dulce de leche y tapamos. Una tapita. Y ahí, que y ahí te queda. Viene una bañadita de chocolate. ¿Quieres bañar este como o bañamos un alfajor? Si me hace 5 o 6, ya empiezo a venderlo en los trenes, viejo. ¡Vamos! Bañemos ya. Imagínate, mirá lo que es ese alfajor. Es una delicia, ¿eh? Oh. La bañás. Era el chiquito y ahí tenés el grandote. El alfajor palmerote. ¡Oh, la, la, la! ¡Qué rico, Tommy! ¡Qué viejo! ¡Me vuelvo loco! ¡Viva los niños! ¡Me caigo y me levanto! ¡Qué buenísimo! Bueno, esa es la versión, digamos, extra large, ¿no? Para matarlo de un 5P a 10 gotívoli. Pero si no, tenés la común con azuquita o si no, apenas una puntita mojada en chocolate. Sí, sí. Bueno, querido, la verdad es un maestro. Permítame. Bravo, aparte está impecable. Ni una gotita de impecable, nada. Impecable. Nosotros ya nos tendríamos que estar yendo. Y bueno, ¿sabes? Vamos, cara. Y bueno, dale. Diego. Ya como todo, que ya terminamos. Programa, ¿no? Lo vamos hasta mañana a las 2 de la tarde, ¿eh? Dios mediante, mañana es martes. Les prometemos tener un programón espectacular. Querido Tomás, nuevamente un aplauso. Un capo, caporales. Un enorme, enorme gran cocinero argentino.